Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way.
En el concurso del Club Defensor de Puerto Quequén, la verdad, una cantidad de gente impresionante. Sí, la verdad que muy contento, superamos las expectativas y superamos la cantidad de participantes del año pasado. Bien, y tenemos un clima ideal acá. Sí, la verdad que año a año viene acompañando el tiempo. El año pasado fue planchado el mar y hoy está también con un lindo espectáculo, con una buena entrada de barco. Lindo espectáculo es cuando se caen y nosotros tenemos blusa. Ah, eso es verdad. Sí, no tuvimos mucho. Hace 2 años que venimos con mar planchado. Nada. Bueno, uno se cayó. Tienen uno de recuerdo muy bueno. Tenemos uno que con salida y todo estuvo bueno. Sí. Hoy, la verdad, el mar no nos ayuda a nosotros, los ayudó a ellos, porque la verdad que la gente entró. Los participantes también. Sí, entraron, la verdad, bárbaro. Tenemos una cancha de unos 1000 metros por. Sí, 800. Por 800. Sí. Y una cancha donde siempre hay mucha pesca en esta zona. Vimos, ya salió un kayak, no vamos a adelantar nada. Va, vos lo filmaste. Yo lo filmé. Salió un kayak con un chucho que. Sí, y salió otro de mi pollo. Ah, salió uno que es amigo del paisa, más amigo nuestro, el pollo del paisa. Un poquito más chiquitito, lo único. Compañero mío de la radio que sacó un. Un chuchito. 3 kilos. 2 kilos y medio. ¿Vos lo viste? Ya, con 600. Qué poquito. Sí, con eso me parece que ni. Al lado de una cañita. No, al lado del otro no tiene ni para empezar. Pasa que tenía frío, dijo. Salió porque tenía frío, sacó ese pescado y salió, dijo. Un pollo mojado, tranquilo. El agua está fría. El agua está fría. Sí. El agua está fría. Bueno. Así que estamos muy contentos, la verdad que buena participación, un éxito para el club. La verdad, para nosotros es muy importante que siga creciendo. Y habían hecho el concurso de Río hace, ¿cuánto? ¿Un mes? Sí, hace el 9 de diciembre hicimos el de Río, donde participaron 450 pescadores de costa. Así que el kayak casi viene, porque el de Río es tradicional ya. Sí, sí, el de Río lleva 9 años y este lleva 7. Y claro, bueno, también viene ahí palo y palo. Bien, nos pone contentos. Nosotros somos del palo del kayak, nos pone contentos. Sí, a nosotros también, porque. Ojo que en el río hay mucho roncha cuando mueve. Nada, hemos pescado nosotros en Buenos Aires, hicimos uno de kayak en Río. Ah, bien. Y bueno, el señor salió segundo, ¿viste? Como, no deja que nos olvidemos. ¿Y acá no entró? Acá venimos a trabajar. Bueno, gente, gracias, excelente entonces, muchachos. Y ya seguramente van a dejar unos días y empiezan a laburar para que vengan. Muchas gracias a vos porque siempre estás con nosotros acompañándonos, Atlantic Kayak, que siempre nos acompaña y nos ayuda. Y a todas las empresas que nos ayudan también a que este concurso pueda realizarse año a año. Fantástico. Bueno, gente, vamos que ya empiezan a caer y vamos a ver qué pescaron. Blooper no, ¿no? No creo. No, blooper no. Alguno. Siempre alguno. Está bien planchado. Para engancharlo va a ser. Sí, alguno se va a caer. Bueno, vamos. Muchísimas gracias. No, por favor. Vale, mi pollo que llegó con frío, mi pollo, pero con chucho. Llegó con Chucho. Y de frío también, ¿eh? Chucho de frío. ¿Qué le hiciste ahí? ¿Qué le hiciste en una trampa? No le podían sacar al suelo, querían seguir pescando. Con 20 gramos. Y bueno. ¿Muy movido adentro? Bastante lindo acá. Bastante movido. Vamos a ver allá en la playa qué pasó. Allá. ¿Dónde?
acá. El Cochea Tandil, ¿qué es, hermano? Vos te das cuenta que te estás haciendo acreedor de un premio importante, ¿no? Por eso saliste. Todavía falta. Todavía falta. Claro. Pero no puedo pescar con ese pescado arriba. ¿A dónde lo no, meto? No puedes pescar, aparte de que. ¿Cuánto pesará eso? ¿20? 16, 17. ¿Oscar no lo puedo llevar? Se te deshidrata. Gracias. Se te deshidrata, me tenés con agua. Sí, lo vamos a matar bueno. Ahí. Así que, ¿qué grupo? De Cochea que queda en Tandil. Pesca en calle. Les diste una mano, ¿eh? Que bien ahí. Felicitaciones. Bueno, lo tenemos, Fabián. Lindo lenguado. Hace años que no sacó un lenguado así, Fabián. Confesalo. La verdad. Confesalo. Hace más de 60 años. Capaz de entrar ese lenguadito. A ver, ponelo de canto que quiero ver si está gordo. Está gordo. ¿Está gordo? La puta madre. Está gordo encima. Arriba de 3 kilitos. Sí. Igual entró un chucho como de 20 kilos. ¿Ah, sí? Pero bueno, este está lindo, me gusta. Bueno. Es como el que saqué el otro día yo en el calle, pero el mío estaba flaco. Bueno, vamos para allá.